Miren, a mí me parece excelente que uno sea patriota, que uno defienda su gastronomía, los colores de su bandera, pero ¿por qué hacerlo pisoteando al otro? Tengo una pregunta que hacerles. Este reconocimiento que ella está diciendo que dio National Geographic por ser el destino más... Ellos son mexicanos, más no México, eso está interesante. Ay, Dios mío, esto está complicado porque hay una como amor y desamor en estas cuestiones. Madre, ¡Wow! esta va a ser la última vez. Esta mujer, sí, mejor dicho, la va sacando como la va sacando. Complejo, complejo, porque ya dice yo a México. Hijos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Oigan, pónganle atención que me estuve encontrando en las maravillosas redes sociales y diferentes plataformas con una mujer que ha estado dando mucha controversia. Y como yo sé que a ustedes y a mí nos gusta el chisme, pues vengan, les cuento, pues vengan, intentamos ver y descifrar qué es lo que está sucediendo. Al parecer hay una gran controversia entre México y Perú para tratar de ver cuál es el mejor país, cuál es el país que tiene mejor gastronomía, cuál es el país que tiene más lugares turísticos y más personas que lo visitan desde el exterior. Y bueno, como que toda una lucha y en un versus entre culturas. Pues al parecer esta mujer, siendo peruana, tiene el esposo mexicano, pero el esposo mexicano como que ha vivido más tiempo en Canadá. Así que está como un poco confusa la situación. Sin embargo, creo que ellos viven en Perú. Bueno, no estoy 100% seguro porque por ahí medio me sé algo de la historia, pero vamos ustedes y yo a ver los videos en detalle, aclarando, cabe la aclaración, aclarando, cabe la aclaración, que yo, como colombiana viviendo en Estados Unidos, aquí he tenido la posibilidad de encontrarme con personas de diferentes culturas, de Perú, de Colombia, de México, de Argentina, de Costa Rica, de República Dominicana, bueno, en fin, de Brasil, en muchos países, así que digamos que ya uno empieza a tener un poquito más de idea de la comida, de la cultura. Por ejemplo, hablando de la comida peruana, he tenido la posibilidad de comer lomo saltado o salteado, no sé cómo se diga, creo que se dice lomo saltado. Lomo saltado de pollo, de carne, mixto, también ellos preparan mucha comida de mar, tienen su famoso ceviche peruano, papa a la huancaína, creo que también ellos hacen un maíz como frito, tienen varias cositas y la verdad es que es muy rico, es muy muy rica su gastronomía. Y pues ni hablar de México, ustedes ya saben que yo me la paso metida todas las semanas probando nuevos platillos o los que ya me gustan mexicanos, así que pues de comida mexicana, si es que me puedo quedar acá todo el día hablándoles de lo que he comido, de lo que me gusta. Pero sin más, vamos a iniciar con el video, vamos a entrar en materia a ver qué es lo que está sucediendo. Como siempre, recordarles que dejen su apoyo, dejen ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita en todas mis redes sociales. Estoy como Alexa López Col. Sin más, empecemos. Bueno, ella se llama Débora Yaguno. La encontré en el maravilloso mundo de TikTok. Vamos a iniciar con este video. Lo dice un chef, no cualquier piojoso improvisado y acomplejado. Te amo, Perú, chúpate esa mandarina. Nunca había escuchado esa expresión. Chef mexicano Ricardo Muñoz dice que Perú ya superó a México. Ay, Dios mío, se viene una pelea muy fuerte. Yo ya me conozco para dónde va esto. Yo ya me conozco a los mexicanos. No conozco mucho a los peruanos, pero me imagino que también son muy patriotas, así que esto va a pintar difícil. Escuchemos qué fue lo que ella dijo. A ver. Reaccionando, reaccionando, ando. Gracias a todos por etiquetarme en este video. Chef mexicano Ricardo Muñoz. Chef, no cualquier piojoso improvisado. Hemos nuestros laureles porque Perú ya nos rebasó hace rato. Hace ratazo. El gobierno peruano tomó una política de... Como tiene que ser. Nosotros sabemos lo que vale nuestra gastronomía. Nos duele.
duele, lo querramos o no aceptar. Ah, oh, ya entiendo su dolor. Perú tiene mejores y más grandes restaurantes. Mientras haya un peruano en el mundo, el nombre Perú y nuestra bandera siempre va a brillar. He dicho, arriba el Perú, carajo. Bueno, a ver, a ver. Reaccionando. Miren, a mí me parece excelente que uno sea patriota, que uno defienda su gastronomía, los colores de su bandera. Pero ¿por qué hacerlo pisoteando al otro? Eso es lo único que digo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que siempre compararnos? Si yo soy mejor que esto, soy mejor que el otro. Especialmente cuando somos latinoamericanos. Especialmente cuando somos hermanos. Porque yo creo que lo tendríamos más posibilidades, inclusive si lo hacemos con personas del otro lado del continente, por ejemplo, con Europa, que siempre se han tratado de aprovechar de nosotros, ¿sí? ¿Sí me entienden a lo que me refiero? ¿Por qué no contra ellos, por ejemplo? Sí, sería una muy buena idea. No que sea necesario, pero si se quieren pelear con alguien, pues que sea del otro lado, que sea en otro continente, diría yo. Ajá, ya se imaginarán los comentarios de la gente. A ver, continúo. Ah, pero esperen, no, pero ¿saben que sí? Les voy a decir algunos comentarios. Ese video habla sobre el turismo, nunca habla sobre la gastronomía. Y primero ve el video completo y te darás cuenta que no habla de la gastronomía y es un video muy viejo. Otra persona dice que una persona lo diga no indica que sea verdad. Así el Perú mejor la gastronomía. Bueno, bla, bla, bla. Ahora veamos el siguiente video. Dice ella, no puedo con las pestañas, me quedan genial. Y este video lo está respondiendo al comentario que le dicen lo siguiente. Turistas al año, Perú 4 millones. México 50 millones. Jajaja, ja, ja. Es una diferencia abismal. ¿Qué tal? ¿Cómo te quedó el ojo? Chúpate esa mandarina y otra si quieres. Jaja, ja, y soporta. Muchachos, dejen la violencia, por favor. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué son así? A ver, escuchemos. Pues el ojo, como verás, me quedó excelente. Las pestañas y todo. Mira, te presumo. Estoy tratando de encontrarle lógica a tu comentario. Dices que Perú recibe 4 millones de turistas al año. Y tu país, 50 millones. O sea, estamos hablando de, muchísima gente. Pero Perú obtuvo el mejor destino internacional por National Geographic 2020. ¿Por qué con tantos turistas al año no fueron ustedes los que recibieron ese reconocimiento? ¿Será que la mayoría de turistas que llegan a tu país son personas que viven en otros países y nada más regresan de vacaciones a ver a sus familias que radican allá? ¿O es que simplemente ni a estos turistas les interesa apoyar a tu país? O simplemente ustedes mismos no votan por tu país. ¿Por qué? En vez de estarte preocupando en mi contenido, no te preocupas en qué es lo que está sucediendo con tu país. Porque pues ustedes dicen que son lo primero en todo. Pero últimamente no los he visto ni aparecer. En cuanto a lo de chúpate esa mandarina, no seas copión ridículo, porque esa palabra es mía y ahí sí yo me prendo completamente. Ya está patentada. Lo de panzona, ¿para qué te digo que no? Sí, sí. Lo estoy. Porque quiero y porque puedo. La buena vida me lo permite. Teniendo una de las mejores gastronomías del mundo, variedad en platillos y tanta delicia, se me vuelve bien difícil. Espero que haya quedado claro y haya podido responder a todos los que han dejado comentarios de este tipo. Por ahora, a mí déjenme celebrar el reconocimiento a Perú. Mejor destino internacional 2024. Y disfrutar de mis hermosas pestañas. Saludos para todos. Ay, a ver, a ver, a ver, a ver. Pues, tengo una pregunta que hacerles.
Este reconocimiento que ella está diciendo que dio National Geographic por ser el destino más con más afluencia de extranjeros, que me imagino yo que si estamos hablando del Perú, me imagino, no estoy segura, estar hablando de Machu Picchu, las ruinas de Machu Picchu, lugar que a mí me encantaría poder ir, espero en algún momento poder ir. ¿Cómo se hace esa elección de ese lugar? ¿Es la gente la que vota? Porque ella dijo, ah, pero es que ustedes mismos votan por un lugar en México. Porque si es así, puede ser porque falta información y la gente no sepa que tienen que ir a votar, ni siquiera los mismos extranjeros, o cómo lo calculan por número de visitas, cómo hacen la comparación a escala, porque obviamente la cantidad de visitantes es distinta, nada más por el simple hecho de ver el tamaño del país también, ¿no? Obviamente hay mucha más diversidad, es un país más grande México, pero habría que ver eso. Veamos un poquito los comentarios de la gente. Dice, México tiene todo eso, no por turismo, sino porque ahí cruzan a Estados Unidos. De esos 50 millones, 30 quieren cruzar a Estados Unidos. ¡Wow! Parece ser que mucha gente como que la apoya y está de acuerdo en eso. A ver, no es mentira que mucha gente quiera cruzar a Estados Unidos. Por eso México es un país que funciona como un puente. Pero tampoco es mentira que México es un país muy fuerte a nivel gastronómico y turístico. Y ahorita muchísimo más. La verdad es que ya se está hablando mucho del sueño mexicano en vez del sueño americano, ¿no? Curiosidades. También, ¿cuántas personas se han querido naturalizar en México? Sus razones tendrán también, ¿no? Yo creo que las dos culturas, insisto, cada una tiene lo suyo. Es cuestión de respetarse y de valorar. A ver, continuemos con el siguiente video. ¿Por qué tanto filtro? ¿Deseas ocultar tus rasgos indígenas? En México puedes pasar desapercibida. Saludos a todos mis seguidores, dice ella. A ver. Amigos, ¿cómo están? Vamos a responderle aquí a esta oveja vestido de lobo porque ni foto tiene, pero bueno, dice, ¿por qué tanto filtro? ¿Deseas ocultar tus rasgos indígenas? Yo no sé a qué te refieres, yo nunca utilizo filtros en mis videos, al contrario, siempre me muestro tal cual, 100% natural, ni siquiera me pongo maquillaje. Pero bueno, la verdad eso no me interesa, lo que a mí me importa y me voy a basar en eso es que dices que yo quiero ocultar mis rasgos indígenas. Para nada, al contrario, yo siempre lo he dicho, yo soy de Recuay Ancash, de la Sierra del Perú, muy orgullosa de ser peruana, eso nunca va a cambiar y mi contenido es 100% peruano, les guste o no, eso es lo que yo subo, de eso me encargo yo, de informar a la gente ignorante como tú, que ni siquiera ha salido de su rancho y quiere opinar de ciertos países sin conocerlos. Eso es lo que yo hago y siempre lo voy a hacer, orgullosamente peruana, todos los que me conocen lo saben, siempre me voy a sentir orgullosa de ser de la Sierra del Perú. ¡Arriba el Perú, te guste o no! Espero haber respondido a tu pregunta, ovejita. Me dejes de molestar y dejes de comentar tantas estupideces en mis videos. Saludos para todos mis seguidores. Muchísimas gracias por siempre estar ahí. Y en especial a todos los mexicanos. Muchísimas gracias por tantos hermosos comentarios que he recibido. Yo siempre lo he dicho, no todos son iguales. Y la verdad, todos los comentarios que he leído me confirma lo que yo siempre he dicho. Esta gente acomplejada e ignorantes no definen un país. Ellos son mexicanos, más no México. Muchas gracias nuevamente. Que tengan un hermoso día. Besos para todos. Ellos son mexicanos, más no México. Eso está interesante. Ay, Dios mío, esto está complicado porque hay una como amor y desamor en estas cuestiones. Y vuelvo a lo mismo, a ver, todos somos hijos del maíz. Nuestros rasgos indígenas salen a relucir a flor de piel, en nuestro color de piel, en nuestro cabello, en nuestras costumbres, y pues no pasa nada, así es. A ver, este siguiente dice, uy, su país de maravilla de Perú, que cuente lo de los sicarios, delincuentes, narcotraficantes, extorsiones, trata de personas extranjeras, boliviana viviendo en Perú, habla de la basura del país y la vergüenza que le debería dar. Bueno, aquí siguen como los comentarios complejos. Va a ser la última vez que yo respondo a alguno de tus comentarios. Por fuentes muy, muy acertadas, tengo entendido de que tú vives en Perú. Alguien te lo preguntó y en un comentario no lo negaste. Al contrario, lo confirmaste. Dices que tú pagas impuestos. ¿Y qué? ¿Eso te da derecho a ti de hablar de un país? De un país que te da de tragar. Respiras el aire de Perú. Estás casada con un peruano con quien tienes hijos peruanos. Y dices que mi país es poca cosa, llena de delincuentes, sicarios, extorsionadores. ¿Por qué no te largas a tu país? ¿O será de que simplemente sabes
de que en tu país no vas a tener todo lo que tienes en el mío. Digo, porque para exponerte así, de esa forma, en un país tan horrendo, y vivir tantos años, ha de haber alguna razón. Y todavía te atreves a compararte conmigo. No, mi ciela. Hay niveles. Y me dices que soy una conchuda, que estando casada con un mexicano, yo hablo mal de México. ¿Te equivoco? ¿Vieron? ¿Vieron lo que les decía, que ella está casada con un mexicano? Porque yo jamás he hablado mal del país. Es más, yo siempre respondo comentarios. A mí no me importa de dónde son. Simplemente yo defiendo a mi país y por supuesto que me voy a defender. Que sean de ese país, eso ya no es mi problema. Hay muchas veces que yo hago videos y ni siquiera menciono el nombre del país. Si fuera cierto que yo hablara mal de México, yo no vivo en México. No como de México. No respiro el aire de México. Yo no le debo nada a México. Wow. Es más, yo ni siquiera conozco. En tu caso, es completamente diferente. Tú sí le debes mucho a mi país. Hasta la verdulera y los del mercado te dan para que tú puedas tragar. Tus hijos van a un colegio donde tienen maestros peruanos. O sea, hasta la educación de tus hijos se la tienes que agradecer a mi país. Y por último, para terminar, como se ve que eres una persona muy ignorante, yo te voy a educar. Cuando uno va okay. a un lugar que te acoge, te da un hogar, te da para comer, uno debe de ser un poquito más agradecido. Y si no te gusta el lugar, agarra tus porquerías, lárgate, que a favor es el que nos vas a hacer. Saludos. ¡Wow! Esta va a ser la última vez. Esta mujer, sí, mejor dicho, la va sacando como la va sacando. Complejo, complejo, porque ella dice, yo a México no le debo nada y ni lo conozco. Entonces uno diría, bueno, sería chévere que se diera la posibilidad de conocer México antes de que siguiera pues hablando de ciertas maneras. Obviamente ella no lo hace con el ánimo 100% de querer hablar mal de México, sino defender a su Perú, pero a veces te pasas de la raya un poco. Así que hay que ser cuidadosos en ese aspecto. Siguiente video, todo bien, pero es triste que tú te expreses mal de México, siendo que tu esposo es mexicano, tú misma te contradices. A ver en tus comentarios cuando hablas mal de México. Están, vamos a responderle el comentario a Estrellita. Ella dice, todo bien, pero es triste que tú te expreses mal de México, siendo que tu esposo es mexicano, tú misma te contradices. A veces en tus comentarios cuando hablas mal de México. Yo jamás he hablado mal del país. Nunca me he metido con la bandera, jamás me he burlado de algún símbolo patrio, jamás he tenido necesidad de generalizar, ni mucho menos ir a buscar las cuentas de estas personas que me vienen a comentar cuentas privadas como Facebook, Instagram, etc. Agarrar fotos, utilizar a las familias que no tienen nada que ver en esto y hacer memes y videos nada más porque alguien les respondió de una forma en la que a ellos no les gustaba. Esa es la gran diferencia entre estos, que son probablemente tus compatriotas, y yo. Nunca jamás he tenido necesidad de tener que insultar. No he tenido necesidad de tener que mentir. Hablar mal sería que yo diera una información que es falsa. Una información que es sorpresa para muchos, que no se lo esperaban, que esté, no sé, pues diciendo mentiras. Gracias a Dios todas las veces tengo algo que a mí me respalde. Porque para yo responder me tengo que informar. Entonces, simplemente lo que hago es responderles con la realidad. Bajarlos de su nube. Que aterricen. Para que les quede claro. Okay. Un poquito hipócrita y doble moral tu comentario, ¿no crees? Te enfocas en lo que yo les respondo, mas no te enfocas en los comentarios a los cuales yo respondo. Insultándome, insultando a mi país, burlándose de mi país, cambiándole el nombre de mi país, metiéndose con mi familia que no tiene nada que ver en TikTok, haciendo memes y videos. Claro, ahí está bien. Pero cuando uno le responde, ahí sí te das de ofendida. Siempre va a haber una reacción a una acción. ¿Quieren respeto? Aprendan a respetar. Saludos.
Bueno, eso que ella está diciendo es completamente cierto. Quieren respeto, aprendan a respetar. Creo que sería una frase que ella podría aplicar en ese aspecto. Yo creo que tiene que ver también con la personalidad de ella, que es un poco fuerte. Porque imagínense que pues fueran como a comparar el tema de la gastronomía, el tema de un país, de los lugares que son más visitados, de esto, pues eso es un pique. Eso es un pique, o sea, eso te va a picar si quieras o no, porque vas a querer sacar ese orgullo. Y creo que hay maneras de decir las cosas. O sea, cada país tiene lo suyo, lo bonito, lo hermoso, lo divino. Yo debo decir que además de la comida, por ejemplo, solamente en algún momento de mi vida trabajé con algunas personas peruanas y pues digamos sí tuve como un momentito así como de confrontación, pero de eso pues no puedo decir pues algo terriblemente mal, no, pero como en todos lados hay cosas buenas, hay cosas malas. Siempre va a haber gente buena, gente mala. Y pues no sé, ahí les dejo el resto a ustedes aquí en los comentarios para que me den todas sus opiniones. Si son peruanos, los escucharé, los leeré. Si son mexicanos, de igual manera. Y si son de otro país, por supuesto que también. Así que los estaré leyendo aquí en los comentarios. Recordarles que si me quieren apoyar es muy fácil. Dejen ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López Col. Háganle pues, mijos. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en la próxima. Chao pues, mijos. Fuimos.